ubicados en Barrio Independencia, en el puente. Estamos ya viendo los acabados finales de este puente de Independencia y también estamos buscando las mejoras adecuadas, no solamente la instalación del puente, sino accesos que vayan desde la vía nacional o de la Panamericana hacia el puente. Son más de 100 metros de pavimentación. Igualmente de la margen derecha hacia el lado de Trapiche, que tenemos también que pavimentar unos 100 metros y por lo menos llegar hasta el empalme de la paralelo a la riel. Son pavimentaciones en asfalto flexible. ¿Cuál es la información técnica de los responsables de esta obra, señor alcalde? Bueno, hemos constatado de que están haciendo el desencofrado de la segunda etapa y ya están haciendo el consolidado de la rasante, con la finalidad de hacer los empalmes correspondientes a las vías vecinales. Esto es bastante importante, por eso que hemos pedido a la subgerencia de Catastro de la municipalidad, para que coordine trabajos con la comunidad de Trapiche. Sabemos que hay terrenos composicionarios, lo cual hay que evitar los conflictos, y sobre todo sabemos que hay terrenos ya sembrados, y de repente entra en una etapa de negociación para que se den las facilidades correspondientes y se pueda tener el acceso hacia la comunidad de Trapiche. Lo que debe entender también la población del cono sur de la ciudad de Sicuani, que este puente va a dinamizar económicamente muchas actividades. Este puente va a ser una forma de descongestionar la misma Bombonera. Sabemos que el puente Bombonera está sobresaturado los días viernes, sábado, y con esta alternativa de puente y las vías de acceso hacia la parte sur de la ciudad, va a crecer y va a expandirse el comercio. Sí, se está conversando, hay una buena disposición de parte de los dirigentes. Ya hemos trabajado un taller, una reunión, pero por lo menos vamos a tener que conciliar unas 3 o 4 reuniones más para que nos ayuden, porque si no hay el apoyo de parte de la comunidad, va a ser difícil que se dinamice la economía de esta parte sur de la ciudad y de la comunidad de Trapiche. Una de las trabas ya también en el cono norte es el tema de la autorización de la autoridad local del agua para la construcción de pontones para el funcionamiento del terminal terrestre, el nuevo, señor alcalde. Ahí tenemos un problema gravísimo, se ha entrampado la ejecución de estos pontones que se deben conectar por la zona de Manuel Prado, de la comunidad de Chumo, sobre el río Tintaya. Son 3 pontones que ya estaban ya para la instalación, pero el ANA y el ALA no autorizan, debido a que hay una intervención de Contraloría General de la República, donde están viendo vicios ocultos. También lo que están observando es que el terminal está ubicado en una zona de alto riesgo, o todavía esto catalogado el año 2004. Entonces esto nos hace de que esperemos que haya un tipo de definición de parte de la Autoridad Nacional del Agua. Estamos agilizando también la interconexión y también vamos a comenzar una pavimentación en la zona de Manuel Prado hacia la ruta que va a la parte posterior del nuevo terminal. Esto va a ser en pavimentación flexible, y para lo cual estamos agilizando, ojalá, la documentación correspondiente en estas autoridades competentes en lo que es las autorizaciones de la instalación de estos pontones en el río Tintay.